Soy el Heraldo Furioso, y veo la realidad de forma caótica, realista, sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a la segunda emisión regular de El Heraldo Furioso, desde algún rincón de la autónoma, llegamos hasta ustedes, luego de 10 años de nuestra primera emisión regular. Sabemos que no suena muy regular, pero permanecimos colaborando con los programas El Reverente, Decano del Canal, y El Estado de las Luchas. Creemos que llegó la hora de decir algunas cosas que ni el irreverente se anima a decir y ser además comunicadores de muchas actividades que hay en las redes para matizar los momentos bravos que pasaremos junto a las noticias. El 2021 fue un año de reafirmación estatal de los principios de control social, aprovechando la desolación que sufre la población ante una enfermedad que sigue avanzando sobre los más humildes. Los estados que los tengan optarán por el toque de queda, sobre todos los de la vieja Europa. Acá no existe el toque de queda, pero lo hizo muy bien Alberto Fernández por muchos meses en 2020. Los decretos presidenciales, más la vista gorda del secretario de Derechos Humanos de la nación Pietragalla, asumámoslo como otro de los eternos oximorones del peronismo, han terminado por colmar la paciencia de un sector de los formoseños, que si bien no votaría, a priori, al criminal gobernador Gildo Insfrán, también se hacen los ciegos, sordos y mudos ante las masacres sobre los pueblos originarios. El toque de queda y el estado de sitio, y todas las atrocidades que muchos ven en Formosa, encontraron su realización en la descentralización de las medidas restrictivas de las libertades públicas, claramente anticonstitucionales, del presidente de la República. El experimento en Formosa salió malísimamente mal. Insfran tuvo que retroceder ante las protestas de la gente y su policía criminal, una vergonzosa policía política, debió guardarse sus amenazas donde no les da el sol. Aún en la formosa feudal tuvieron que poner rodilla en tierra. Como en muchos otros momentos. El piso superior se mueve cuando los de abajo comienzan a decir que no. Es posible que todo siga igual en el ausbija argentino de Don Gildo. Desde el inicio de este nuestro espacio, venimos denunciando a Gildo y sus sistemáticas violaciones de derechos humanos que siempre el peronismo negó lo seguiremos haciendo aunque nos lleve los años que separen al fascista de insfran de su partida de este mundo si es necesario el impúdico opresor ha tomado nota que no hay un feudo tan seguro en el mundo que resista al pueblo diciéndole no una y mil veces Tendrán que seguir invirtiendo fortunas en represión, ya que el único derecho que conocen es el uso político de la coacción y el uso de espacios públicos como campos de concentración para fines determinados. Otro tema va a dejar preocupada a una clase de gente que se niega a la inclusión de los oprimidos, esos que dicen que hay ricos buenos y pobres, muy parecidos a ellos, que no serían tan buenos a sus ojos. Para ellos, un insfrán fuerte para darles un sentimiento de superioridad hasta racial, basada en el domicilio de nacimiento. Estos seres que se podría decir que de tan mediocre serán vomitados por la garganta del diablo, serán o los principales desmotivadores sociales e informantes del régimen, esos mismos que se desvivían porque el 24 de marzo nadie salga a las calles. Quizás en Formosa no pase mucho más de lo que ha pasado hasta ahora, pero cada una de las acciones de rebeldía popular hace menos llevadera en el poder la compra de alcahuetes. Gildo Insfran será fuerte miné tras el pueblo, abandone las calles y le permita hacer lo que se le dé la gana. En los próximos días veremos si el pueblo formoseño vuelve a su sumisión habitual o si el gobierno puede someterlo. Seguro van a intentarlo, porque el gobierno nacional no va a hacer otra cosa que sostener la violencia que los mantuvo poderosos durante un cuarto de siglo. Antes de continuar con otros temas de la pauta informativa de la semana, les contamos que en una nota de hace minutos, publicada por la agencia TELAM, casi un boletín oficial de la prédica e inacción gubernamental, se informa que el presidente está ultimando los detalles del DNU por el cual comenzará a cumplir con su sueño de una sociedad con gente en sus casas y tropa de todos los colores, militarizando las calles de la ciudad y el conurbano. El mismo medio que, junto con los alcahuetes de página barra 12 y C5N, instalaban, como marcamos en todos nuestros espacios periodísticos, la idea de toque de queda. Solamente faltaba que algún medio oficialista confirme lo que sabíamos, ya que específicamente la agencia Correveidile del gobierno destacó que no será un toque de queda. Luego vinieron los decretos y luego la excusa eterna de los opresores: decirte que no es lo que parece. Es más, en letras grandes dice que es esperable que se incremente la presencia policial y el personal de control en distintos ámbitos y actividades. Preferiríamos ser unos timoratos que llegamos tarde a todas las noticias, pero la lentitud y paciencia de nuestro pueblo ante los vejámenes cotidianos del Estado sobre los civiles vemos, hoy más que nunca, que es suicida. Un poder al que el pueblo no le pone límites, se imagina y de hecho es ilimitado.